Espera después del centro, voy con ustedes, muchachos. Una gran jugada de Uruguay. Cuando aquí el árbitro, el Clau, le llama la atención, no se toque en el área, dijo el árbitro, porque cobro penal. El centro que viene desde la punta izquierda, cerrado, cerrado, cabezazo. ¡Gol! ¡Suárez, gol! Suárez, Lucho Suárez, un centro bien metido de la izquierda por intermedio de Facundo Torres, la peinó Cavani y apareció Suárez para encontrar el empate. 1-1 está el partido en 21. Luis Suárez, el gol celeste. Y lo habíamos señalado, faltaba aparecer el último cambio del maestro. Apareció Torres, que sacó un zurdazo y Bravo la mandó al córner. Del córner que tiró Torres, vino el cabezazo que le dijo Tomás Suárez, quebrá la anemia. Y Suárez, como siempre, la mandó al fondo del arco con un toque certero. Empata Uruguay, sube de revoluciones el partido. Por fin, al final, tanto que fuimos, tanto que buscamos y llegó. Una notable peinada que hubo en el primer palo para que después llegara Suárez. Y después se quedó tirado, pobrecito. Pobrecito Arturito se quedó tirado, pero Suárez le ganó la querida, la mandó a guardar. Rompimos el maleficio. Venía todo de un notable tiro hecho por el Gurí Torres, que se animó. Bien de cara sucia le pegó y Bravo se tuvo que revolcar. Uruguay marca un gol. Y este tiene que sacar una mochila de encima. Ahora tenemos que ir para ver qué pasa, aunque miro y están esperando. ¿Qué están esperando? No, no sea malo, ¿eh? No, ¿eh?